5 razones para ver esta película. Pero nunca me había oído. No, pero pienso oírla como sea. No se gaste el dinero, puede escucharme ahora. Por disfrutar durante 111 minutos de la contemplación de un mito del cine, Sara Montiel. La plus grande vedette española. Considerada una de las 3 mujeres más guapas del mundo, junto a Liv Taylor y Ava Gardner. ¿Cómo se llama, señorita? María, Antonia, Alejandra, Vicenta, Elpidia, Marina, Rosalía, Esther, Judith, Isidora, Abad Fernández. Sí, 10 eran los verdaderos nombres de Sara Montiel, apodo artístico que le puso su descubridor y pigmalión Enrique Herreros, que le dijo: te llamarás Sara, como la de la Biblia, y Montiel por los campos en que naciste. No suena mal. Amiga de personajes como Miguel Miura o Ernest Hemingway. Todo te lo debo a ti. Descubierta por Hollywood, trabaja al lado de Gary Cooper, Burr Lancaster, Joan Fontaine y acaba casándose con Anthony Mann, lo que le permite relacionarse con grandes artistas de Hollywood. Encantada. Una noche se encuentra cenando con Ingrid Bergman y al otro día le prepara unos huevos fritos con chorizo a Marlon Brando. ¿Se comen sin sentir? Un símbolo erótico para los hombres. Ay, vida, si usted me quisiera. Que emociona a las mujeres. Se puede volver a vivir. Por escuchar algunos de los cuplés más famosos de la historia. Fumando espero al hombre quien yo quiero. La palabra cuplé viene del francés couplet, que significa pareja de versos, y que tuvo su mayor auge en la llamada Belle Époque, siendo sustituido posteriormente por la copla. En el cuplé puede serlo todo. El último cuplé fue muy importante para Sara Montiel, porque la introdujo en el cine musical y dio a conocer su peculiar voz, que no tenía nada que ver con la de, por ejemplo, la gran cupletista Raquel Meller, que criticó a Sara diciendo: además de imitarme, tiene voz de sereno. Mi padre dice que usted ha sido una gran artista. Mejor que esa, mejor que todas. Antes del estreno de la película, Sara Montiel firmó un contrato con la discográfica Columbia para publicar un álbum con sus canciones, pero como la discográfica desconfiaba de su repercusión, se acordó como pago un porcentaje de lo que recaudase. Finalmente, el álbum sería un éxito colosal y Sara terminó ganando una fortuna. Tengo algún dinero, pero no tanto como la gente cree. Por ser una de las películas más taquilleras del cine español. La de dinero que vamos a ganar. Parte de su éxito se debe al bloqueo que existía en los años 50 al cine americano. Incluso la venta anticipada de entradas hizo que la película Fantasía, de Walt Disney, tuviese que retrasar su estreno. Ha sido una sorpresa. El último cuplé permaneció más de un año en cartel y recaudó más de 50 millones de pesetas. Fue de los pocos casos en que la crítica no tuvo importancia debido a que se convirtió en un fenómeno social. Si es la sensación del año. Por su productor, Juan de Orduña. Si yo no tengo unos duros. El último cuplé se rodó en condiciones muy precarias por la falta de dinero. El proyecto tardó años en reunir financiación y tuvo que suplir con ingenio la escasez del presupuesto. ¡Cállese ya! ¡Yo buscaré el dinero! Había decorados construidos con cartón y algunos vestidos de Sara Montiel estaban hechos de papel. Ya no puedo más, si tú supieras. Sara Montiel, habituada a los generosos medios de los rodajes en México y Hollywood, se alarmó ante tales limitaciones, pero siguió adelante con un sueldo de 100.000 pesetas y su marido, el director Anthony Mann, consideró que el filme estaba condenado al fracaso. No todo el mundo sirve para marido de una estrella. Las numerosas deudas contraídas a lo largo del rodaje obligaron a Juan de Orduña a tomar la más dolorosa decisión: vender su película por 3 millones de pesetas. Necesitas el dinero. Pero no ese precio. Cifesa la compró y ni la productora ni Orduña pudieron imaginar que El último cuplé se convertiría en la película más taquillera y de más proyección internacional de todos los tiempos. ¡Qué triunfo! ¿Os ha gustado de verdad? Por su director, Juan de Orduña. No podría vivir sin ti. Que además fue guionista y actor, teniendo el honor de protagonizar la primera película sonora española, El misterio de la Puerta del Sol, con el personaje Pompeyo Pimpollo. Sencillo en su forma de realizar, supo conectar como ningún otro director de la época con los gustos del público. Todos los amores empiezan siendo un capricho y ojalá terminaran siendo una aventura.